desde el Ministerio de la Familia se conmemoró el Día Internacional de la Mujer con un encuentro de protagonistas de partos múltiples. Como Ministerio de la Familia transmitimos, ¿verdad?, un mensaje a nuestras mujeres, restituyendo siempre los derechos que todas tenemos, ¿verdad?, logrando obtener el día de hoy un gran resultado en nuestras mujeres, ¿verdad? Mujeres que comparten con nosotros, con la familia directamente en el día a día, transmitir esos mensajes de amor, de solidaridad a todas. Donde la protagonista, a la par de recibir, ¿verdad?, su paquete alimenticio, su seguimiento, verificar, ¿verdad?, si están cumpliendo responsabilidades como llevar a sus niños a centro de salud, mandarlo a la escuela. Cumpliendo con todas esas responsabilidades, también le estamos dando nosotros lo que es Escuela en Valores. Pues mi máximo saludo es a las mujeres y decirles que sigan luchando por sus derechos, que lo hacen muy bien, que son fuertes, que son lindas y que qué mejor que hacerlo en esta Nicaragua bendita. Las protagonistas se encuentran agradecidas y motivadas por la atención brindada por parte del gobierno sandinista a través del Ministerio de la Familia. Completamente satisfechos con la atención y con todo lo que se viene dando en el programa de parte del Ministerio de la Familia, con el seguimiento y con todo lo que se ha dado de los paquetes. Muy importante, porque quizás hace muchos años no se hacía esto y hoy pues nos están dando a nosotros como mujeres el valor que tenemos. La mujer nicaragüense es ejemplo de lucha, entrega y dedicación. Es por esto que el Ministerio de la Familia continúa implementando políticas sociales para la promoción de los derechos de las mujeres. Desde Somoto, Madrid, Nazaret Castellón, lo que se vive.